Entonces, como le venía diciendo, vamos a ver cómo es que varían, ¿no? Estas dos funciones trigonométricas importantes, que es el seno y el coseno, cuando varía el ángulo. Miren, por ejemplo, en la siguiente gráfica. Miren, supongamos para el seno. Miren, para el seno. Si tenemos nosotros acá nuestro círculo trigonométrico para el seno, ¿ya? Vemos que cuando el ángulo es 0 grados, ¿ya? Cuando el ángulo es 0 grados, ¿cuánto es el seno de 0, chicos? A ver, supongamos que el ángulo sea de 0 grados. ¿Cuánto es el seno de 0? ¿A qué equivale el seno de 0? Entonces, veamos. ¿A qué equivale? Vemos que el seno de 0 es igual a 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El seno de 0 es igual a 0. Y si nosotros dibujamos nuestra línea seno, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando es seno de 0, nuestra línea 0 pues prácticamente va a ser un puntito, ¿no? Pero ¿qué pasa a medida que el ángulo aumenta? Por ejemplo, si tenemos el seno de 30. Entonces, el seno de 30 sabemos que es un medio y por lo tanto, pues nuestro valor de la línea seno pues va a ser justamente un medio, va a ser casi por acá el seno de 30, ¿no? Más o menos por aquí. ¿Verdad? ¿Qué pasa si aumentamos el ángulo? Por ejemplo, el seno de 45 grados. Entonces, nosotros podemos ver que el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 dividido entre 2. Y esto es 0,7. Y si hacemos nuestra línea seno, pues 0,7 más o menos va a estar por acá. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasaría si el seno, ahora el ángulo, aumenta a 90 grados? Pues sucederá que el valor, ¿no?, del seno 90 toma el valor de 1. Y justamente es el valor máximo que toma el seno, miren. Entonces se dan cuenta ustedes que cuando el ángulo aumenta, entonces en el seno, en el primer cuadrante, pues varía desde un valor de 0 hasta un valor de 1. Estamos refiriendo al seno en el primer cuadrante. Ahora, ¿qué sucedería en el segundo cuadrante? Nos damos cuenta que el seno en el segundo cuadrante, miren, varía desde ¿dónde? Desde 0, miren, desde 0, ¿no? Va aumentando el seno, miren, va aumentando el seno. ¿Hasta qué valor en el segundo cuadrante? Aumenta justamente hasta un valor de 1, miren. ¿Ya? Entonces, en el segundo cuadrante, el seno varía entre un valor desde 0 hasta 1, el seno. ¿Ya? En el primer cuadrante también varía desde el 0 a 1. En el segundo cuadrante nos damos cuenta que el seno ya, bueno, toma valores negativos, miren, porque cuando tenemos, toma desde un valor 0 hasta un valor que se va haciendo cada vez más negativo, miren, porque está hacia abajo. Por lo tanto, en el tercer cuadrante, hablemos acá en el tercer cuadrante, el seno toma valores desde 0, bueno, en este caso sería desde menos 1, miren, valor negativo desde menos 1 hasta 0. Y si nos referimos nosotros al cuarto cuadrante, también el seno toma valores desde, a ver, veamos, desde valores negativos, miren, menos 1, y va lógicamente decreciendo, ¿verdad? Hasta llegar el seno a valores cada vez más pequeños, hasta llegar a 0. Entonces, en el cuarto cuadrante, el seno toma desde menos 1 a 0. Entonces, a partir de este análisis, miren, hemos sacado todos estos valores, ¿ya? Esta variación lo hemos sacado a partir del círculo trigonométrico que ya le hemos estudiado.
Entonces podemos tener la variación del seno total, ¿verdad? Entonces el seno vemos que varía desde un valor de menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Ese es el rango, ¿no? El valor que toma el seno desde menos 1 hasta 1. ¿Ya? El valor del seno. ¿Ya? Entonces el seno será máximo. ¿Ya? El valor del seno es máximo cuando toma valor de 1, ¿verdad? Y será bien, y el valor mínimo del seno es justamente menos 1. Valor máximo del seno, 1. Valor mínimo del seno, menos 1. Ahora, justamente aquí están los análisis, miren, que hemos hecho. En el primer cuadrante, el seno aumenta, miren, porque hemos visto que el seno está aumentando. Desde 0 a 1, aumenta. ¿Qué sucede en el segundo cuadrante? Vemos que en el segundo cuadrante el seno está decreciendo, miren. Por eso dice acá en el segundo cuadrante el seno decrece. Tomamos una flecha hacia abajo como señal de que está decreciendo el seno. ¿Y qué valores toma? Desde 0 a 1 en el segundo cuadrante. Vemos en el cuarto cuadrante, aquí podemos ver en el cuarto cuadrante que el seno está decreciendo, miren. Porque se hace cada vez más negativo el seno. Y toma valores, como hemos dicho, desde menos 1 a 0. Aquí está. Y finalmente, en el cuarto cuadrante vemos que el seno, ¿no? Se va haciendo cada vez más, va aumentando, ¿verdad? Desde un valor de menos 1 va haciéndose más chiquito, pero recuerden que como estamos en el intervalo, ¿ya? En el eje negativo de las Y vemos que el signo pues cada vez, en este caso, llega a cero, ¿verdad? Menos 1, menos 0,9, menos 0,8, hasta llegar a cero. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, el seno aumenta. Entonces, si nosotros hacemos el mismo análisis para el coseno, ¿ya? Para el coseno, ya no sería justamente esta gráfica. Bueno, sería la misma la gráfica, pero en este caso, pues ya no sería, pues, vertical, sino la línea coseno ya toma valores horizontales, ¿no? Si hacemos el mismo análisis, el coseno, pues, justamente toma valores desde menos 1 a 1. Entonces, el máximo valor que toma el coseno será de 1. Y el mínimo valor que toma el coseno es de menos 1. En el primer cuadrante, el coseno pues decrece. En el segundo cuadrante decrece. Y en el tercer y cuarto cuadrante aumenta. ¿Ya? Si tomamos justamente, hacemos el mismo análisis que el seno, entonces vamos a poder obtener justamente los valores que están en la tabla mostrada. Bien, entonces, sabiendo esto, vamos a realizar algunos ejercicios ya de este tema. Tema bien sencillo, lo único que hay que saber un poquito de inecuaciones, ya para resolver este tipo de problemas. Veamos algunos ejercicios de aplicación. ¿Ya? Primer problemita. Señala la variación de, ahí nos están dando, F igual a 7 menos 3 coseno de teta. Vamos a ver entre qué valores varía F. Miren, como tenemos acá un coseno, entonces vamos a partir de la definición de la variación del coseno. Y según definición, el coseno, voy a poner acá el coseno de teta, varía entre valores entre menos 1 y 1. Ahí justamente, miren, el coseno, la variación del coseno tiene estos valores, desde menos 1 a 1. Bien, partimos del coseno, miren, tenemos que llegar a todo esto. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es al coseno le vamos a multiplicar por 3. Entonces, a todo le multiplicamos por 3. Entonces, sería 3 por menos 1, nos queda menos 3. Acá será 3 coseno de teta y aquí será 3.
Bien, luego se dan cuenta que miren, hay un signo negativo. Por lo tanto, a todo le vamos a multiplicar por menos 1, ¿no? Por menos 1. Vamos a ponerlo así, por menos 1. Entonces, acá será 3. Aquí es menos 3 coseno de teta. Y acá será menos 3. Pero, ¿qué le sucede a la desigualdad? En este caso, la desigualdad, cuando multiplicamos por un signo negativo, cambia de dirección. Esto, bueno, pues esto, chicos, lo sabemos de inecuaciones, ya de las propiedades de inecuaciones. Bueno, pues entonces, esto para verlo bonito, chicos, a ver, ¿qué luego, qué hacemos? Miren, se dan cuenta que luego sumamos 7. Entonces, acá le vamos a sumar 7. Entonces, sería 7 más 3, 10. Acá será 10 menos 3 coseno de teta. Y bueno, pero al sumarle 7 sería 7 menos 3, aquí nos sale 4. Y este valor sería el valor de F, ¿no? Por lo tanto, F varía de qué valores. A ver, vemos que varía desde 4 y luego hasta 10, ¿no? Entonces podemos poner acá como intervalo F, ¿ya? F va a pertenecer al intervalo cerrado, miren, cerrado 4,10. ¿Ya? Entonces, esta función que ustedes ven acá, F, ¿ya? Va a variar desde 4 hasta 10. Su valor mínimo es 4 y el valor máximo es 10. Ya de aquí podemos sacar el F mínimo. Si es que le pidieran el problema, vendría a ser 4. Y el otro sería nuestro F máximo, que viene a ser justamente 10. Ya sería entonces el primer problema. ¿Se dan cuenta? No es difícil, lo único que hay que saber un poquito, recordar nuestras inecuaciones. Veamos el segundo problema. ¿Ya? Vamos al segundo problema. Si teta pertenece al segundo cuadrante, señala la variación de E, miren, E igual a 3 seno de teta más 1. ¿Qué le sucede al seno en el segundo cuadrante? Nos damos cuenta que en el segundo cuadrante hemos visto que el seno decrece, miren. Voy a volver acá, miren. En el segundo cuadrante, el seno decrece y varía entre 0 y 1. Fíjense en las desigualdades, ya no vamos a colocar el menor igual, sino simplemente menor, miren. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a colocar aquí, como nos dice, en el segundo cuadrante, y acá tenemos el seno, miren, vamos a trabajar con el seno, vamos a colocar que el seno, en este caso, varía entre, nos dice, entre 0 y 1. Esto es en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Bueno, a partir de aquí empezamos. Dice que multiplicamos por 3. Bueno, acá vamos a multiplicar por 3. 3 por 0, 0. Acá nos da 3 seno de teta. ¿Ya? Aquí me olvidé el ángulo teta. ¿Ya? Teta. Y bueno, acá será pues 3 por 1, 3. Luego le vamos a sumar 1, miren. Le sumamos 1. 1 más 0, 1. Acá nos queda 3 seno de teta más 1. Y acá sumamos 1 más 3, 4. Y todo esto, pues pertenece a nuestra función, ¿no? Que viene a ser E. Por lo tanto, E va a pertenecer a qué intervalo. Desde 1, miren, abierto, miren, intervalo abierto, desde 1 hasta 4.
4 también está abierto, ¿no? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, E pertenece al intervalo 1, 4, abierto tanto por la izquierda como por la derecha. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se podría identificar cuando era así, mayor, normal y mayor igual? Por ejemplo, arriba, en el ejercicio anterior, usted pone mayor igual. Ya. Y en el de abajo, no. Ya. ¿Cómo es? ¿Con ese cerrado y con ese abierto? Claro, porque en el segundo problema ya me están dando un cuadrante, mira. Cuando me dan un cuadrante, cuando me dicen en un cuadrante que este valor varía en un cuadrante determinado, entonces yo le pongo menor, miren, menor, no le pongo el igual, miren. En cambio, cuando a mí me dicen señala la variación y no me dan el cuadrante respectivo, entonces ahí voy a deducir que voy a trabajar justamente con todos los valores. ¿Se están dando cuenta que en el primer problema no me dicen en qué cuadrante voy a trabajar? Entonces me dicen, señala la variación de. Entonces, lo que me está diciendo el problema es que señala la variación, ¿no?, de esa expresión, ¿no?, en todos los valores del coseno. Desde menos 1 a 1. En cambio, cuando me dan un cuadrante determinado, entonces ahí sí. ¿Se dan cuenta? Miren. Cuando me dan un cuadrante determinado, miren qué valores voy a coger, miren, de la desigualdad, miren. Todos son menores iguales, miren. Perdón, menores, ¿no? Miren, todos son menores, miren. Inclusive para el coseno también, miren. Todos son menores, miren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a depender del cuadrante, ¿ya? Del cuadrante que vamos a trabajar. En el primero no me dicen el cuadrante, entonces prácticamente me está diciendo qué valores toma en todo, ¿no? Los valores del coseno, ¿ya? En todos los valores del coseno. En cambio, acá no, acá solamente en el segundo cuadrante. Miren en el tercer problema. ¿Se están dando cuenta? Miren. Si X pertenece al cuarto cuadrante, miren, al cuarto cuadrante. Entonces, vamos a ver el coseno en el cuarto cuadrante, qué desigualdad toma. A ver, voy a poner acá cuarto cuadrante. ¿Ya? Ustedes no es necesario que se prendan la parte de arriba. Ustedes hacen simplemente, miren, su círculo trigonométrico. ¿Ya? Miren, este es su círculo trigonométrico. ¿Ya? Porque de repente puede ser que se olviden. Y ustedes ven en el cuarto cuadrante, mire, este es el cuarto cuadrante. Este es el cuarto cuadrante. Y recuerden que la línea coseno es horizontal. Entonces se dan cuenta que la línea coseno va a tomar, miren, ¿qué valores va a tomar? ¿Desde dónde? ¿Desde un valor cero hasta dónde va a aumentar la línea coseno? A ver, fíjense, ¿hasta dónde? ¿Se dan cuenta? ¿Va a tomar desde dónde? De valores desde cero, miren. Desde cero, y se dan cuenta que aumenta, miren. Está aumentando la línea coseno en el cuarto cuadrante. ¿Hasta dónde va a aumentar? Hasta 1. Entonces, aquí voy a poner el coseno de X en el cuarto cuadrante. ¿Desde dónde varía? Desde cero, miren, hasta 1. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, aumenta, miren, está aumentando, aumenta. Bueno, el resto ya pues es simplemente llegar a esta forma, ¿no? Tenemos acá entonces por 2, acá es 0, acá es 2 coseno de X, y acá es por 2, acá es 2, y luego le vamos a sumar 1. Le sumamos 1. Acá es 1. Acá es 2 coseno de X más 1. Menor que 2 más 1. Bueno, acá es 3, ¿no? ¿Está? Acá es más, ¿ya? Más. Y todo esto es nuestro L, ¿no? O sea que L va a estar comprendido entre 1 y 3.
pueden colocar acá, L va a pertenecer entonces al cuadrante. Miren, en ambos lados es intervalo abierto, desde el 1 hasta 3. Entonces, este valor L va a variar de 1 a 3. Intervalo abierto en 1, intervalo abierto en el número 3. ¿Ya? Entonces, depende del cuadrante. A ver, sigamos con los ejercicios, chicos. A ver, vamos a ver un cuarto problema. Este tema es sencillo, ¿ya? Este tema es bien sencillo, miren. Determine la extensión o la variación de esta expresión, miren. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya es un poquito más complicado, miren. Miren, como todos tenemos coseno, es lógico, pues, miren, y no nos dan un cuadrante definido, entonces, bueno, vamos a asumir, o vamos a partir del coseno de teta, va a variar entre menos 1 y 1. Bueno, hay que trabajar un poquito esto porque así no lo podemos, no se puede desarrollar acá, miren. Aquí no se puede desarrollar de esta manera, entonces hay que trabajarlo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a completar cuadrados acá. Aquí hay que completar cuadrados, chicos. Vamos a completar cuadrados. Vamos a hacerlo de siguiente manera, a ver si se acuerdan de álgebra de tercer año, completar cuadrados. Entonces, miren, esto es la forma siguiente, miren. Es coseno de teta, ¿no? Más un medio. A ver, al cuadrado, a ver, veamos, ¿qué pasa? Si esto lo elevas al cuadrado, nos quedaría coseno cuadrado, miren, más el doble del primero por el segundo, y te va a dar esta parte, más cuadrado del segundo, te quedaría el cuadrado del segundo, ¿ya? Entonces, para poder acá contrarrestar, vamos a colocar acá el más 1, miren, que no lo hemos utilizado, y menos un cuarto. Mejor dicho, acá vamos a poner menos un medio al cuadrado. ¿Te estás dando o se están dando cuenta que si esto lo resuelvo, justamente lo que voy a obtener es la expresión original? A esto se le llama completar cuadrados. Entonces, el valor de E vendría a ser igual, voy a poner acá, esto será coseno de teta, vamos a arreglarlo un poquito, más un medio. Esto es un cuarto, 1 menos un cuarto. A ver, 1 menos un cuarto. Nos va a dar 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos. Listo. Entonces, a partir de aquí vamos a trabajar. Miren, ya tenemos nuestro coseno. Tenemos un solo coseno. A esto tenemos que llegar, a un solo coseno. Entonces, veamos, a este coseno le estamos sumando un medio. Por lo tanto, a ver, voy a trabajarlo esto un poquito más allá. Entonces, vamos a sumarle un medio. Voy a poner acá una línea. Vamos a sumarle un medio a toda la expresión. Entonces, sería un medio menos uno, pues, a ver, un medio menos uno. Me va a salir menos un medio, ¿verdad? Y acá voy a poner menos un medio. Aquí colocamos coseno de teta más un medio. Acá colocamos un medio más uno, nos va a dar tres medios. Luego, ¿qué hacemos? Se dan cuenta que luego a todo este paréntesis, lo vamos a toda esta expresión, lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, acá elevando al cuadrado, miren, elevando al cuadrado, acá será un cuarto. ¿Ya? Aquí vamos a colocar coseno de teta más un medio. Todo esto lo elevamos al cuadrado. Y aquí sería pues 9 cuartos. 9 cuartos. ¿Y luego qué hacemos? Le estamos sumando 3 cuartos, miren. Acá le vamos a sumar entonces a toda esa expresión 3 cuartos. Sería 3 más 1. 4 cuartos, acá sería 1. Y acá todo esto
Coseno de teta más un medio al cuadrado. Vamos a poner, colocar más 3/4. Será menor o igual que 9 más 3, 12. 12/4 que viene a ser 3. Y bien, pues, y toda esta expresión justamente es el valor de E, ¿no? Quedaría 1 menor o igual a E menor o igual a 3. Entonces, de aquí podemos observar que E va a pertenecer al intervalo cerrado 1 y 3, ¿no? Ahí está. Entonces, esa viene a ser la extensión de la expresión E. Entonces, aquí teníamos que recordar un poquito, bueno, nuestra álgebra ya. ¿Ya? Que viene a ser completando cuadrados. Bien, sigamos, chicos. Vamos a ver nuestro, a ver. Dime, a ver, Bexi, preguntas, a ver. ¿Por qué era el menos 1 hasta el 1? Ya, nuevamente, chicos. Cuando no nos dan un cuadrante determinado, vamos a colocar toda la extensión del coseno, desde el menos 1 hasta el 1. Recuerden que el coseno varía desde menos 1 a 1. El seno también varía desde menos 1 a 1. O sea, ustedes chicos, el máximo valor del coseno va a ser 1 y el mínimo valor del coseno va a ser menos 1. O sea que ustedes no van a encontrar un coseno de un ángulo que te dé igual a 2. Porque esto no existe. ¿Estamos de acuerdo? El máximo valor que toma un coseno es siempre 1. Y el mínimo valor es menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá me dicen determine la extensión de E. Por lo tanto, yo voy a hallar todos los valores de E. Todos los valores de E, ya, con todos los valores, ¿se dan cuenta? Del ángulo para el coseno, miren. O sea, yo debo trabajar con todo, con toda la extensión del coseno para hallar los valores de E. No es lo mismo, miren, como en el tercer problema, que sí nos daban, ¿te das cuenta? Sí nos daban un cuadrante ya. Si es un cuadrante, entonces, pues ya ahí sí cambia la cosa. Ya no va a ser de menos 1 a 1, sino va a depender del cuadrante, del cuadrante en el cual está ubicado el coseno. En este caso es el cuarto cuadrante. Y vemos que en el cuarto cuadrante el coseno aumenta, miren. Desde 0, se dan cuenta, va aumentando. ¿Hasta qué valor? Hasta 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es cuando me dan cuadrantes. Cuando no me dan cuadrantes, entonces yo tengo que trabajar con todo el dominio del coseno. ¿Y cuál es el dominio del coseno? Es justamente desde menos 1 a 1. Ya, hay que tener bastante cuidado ahí. ¿Ya? Miren, vamos a ver un problema 5. Miren que acá cambia la cosa. Miren, problema 5, miren. Ya, ahí está mi problema 5. ¿Ya? Miren, chicos. Acá me dicen en el problema 5, sabiendo que el alfa está comprendido entre 30 y 120, señale la variación de L. En este caso, chicos, ya me dan, se dan cuenta, ya me dan unos valores de alfa. Miren, voy a colocar acá, miren la gráfica, miren. Esta es la gráfica, miren. ¿Desde dónde varía el alfa? Miren, desde 30 hasta 120. Miren, ahí está. Lo voy a pintar acá de rojo. Lo voy a poner un poco más extenso. Y este es mi valor de alfa, miren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que encontrar, ¿ya? Yo tengo que encontrar con estos valores de alfa, con esta variación de alfa, ¿cómo es la variación de L? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo si es así, voy a trabajar, bueno, justamente con estos valores, voy a partir de aquí. ¿Ya? 30
Mira, voy a partir acá. Ahora, a partiendo de acá, debo llegar a esta expresión. Ya tengo alfa, le saco el seno a alfa, mire. Sacamos el seno a alfa. Voy a colocar acá seno de 30. Aquí coloco seno de alfa. Y ponemos acá seno de 120. ¿Estamos de acuerdo? Miren. ¿Cuánto es seno de 30? ¿Cuánto es seno de 30? Seno de 30 viene a ser un medio. Miren, acá voy a colocarlo como está. Seno de alfa. ¿Y cuánto viene a ser el seno de 120? A ver, ¿cuánto será el seno de 120? A ver, reducción al primer cuadrante. Seno de 120. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto será seno de 120? Raíz de 3 medios. ¿Ya? Seno de 120. Raíz de 3 medios. A ver, seno de 120. A ver, seno de 120 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Muy bien, claro. Muy bien, vamos a colocar acá seno de 120. Raíz de 3 dividido sobre 2. Ese es el seno de 120. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y ahora qué necesitamos? Por 4, miren. Multiplicamos acá a todo por 4, miren. Seno de 120 por 4. Acá viene a ser 2. Acá sería 4 seno de alfa. Y acá será, pues, 2 raíz de 3. Y finalmente le restamos 1 a la expresión, miren. Restamos 1. Vamos a restarle 1. Entonces acá me queda 1. Acá será 4 seno de alfa menos 1. Y acá le ponemos 2 raíz de 3. Menos 1, ¿no? ¿No? Y bueno, pues esto es lo que ando buscando, justamente es L. Entonces sería 1 menor L, y acá le vamos a colocar 2 raíz de 3 menos 1. Por lo tanto, L pertenece a qué intervalo. Ambos son intervalos abiertos, miren. Vamos a ver desde 1 hasta 2 raíz de 3 menos 1, ¿no? Esos serían sus valores, miren. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos haciendo entonces, chicos, es partiendo de un, miren, partiendo nosotros de un, partiendo de un dominio, porque este viene a ser el dominio, lo que estamos obteniendo nosotros aquí es el rango, miren. A esto se le llama rango. Y esto se le llama dominio. ¿Ya? Aquí también, chicos, ¿ya? Lo que estamos, todas estas desigualdades que nosotros estamos calculando finalmente, viene a ser mi rango, ¿no? Por eso le llama extensión. Bueno, en otras palabras, la extensión. ¿Ya? A ver. Vamos a hacer un sexto problema. ¿Ya? Hagamos un sexto problema. A ver, sexto problema, miren. Señala la variación de... A ver, ¿cómo trabajamos aquí? Señala la variación de... Bien. Bueno, pues, acá lo que hay que hacer es lo siguiente, muchachos. A ver, vamos a multiplicar ambos. A ver, acá hay que trabajar un poquito. Miren, te dan seno por seno, nos da seno cuadrado de alfa. Más 2 seno de alfa. Bueno, vamos a completar cuadrados. Miren, vamos a colocar acá más 1 y le restamos menos 1. Y todo esto que se encuentra aquí, pues es un binomio al cuadrado, ¿no? Esto viene a ser seno de alfa más 1, ¿no? Elevado al cuadrado. Y todo menos 1. Bien, ahora entonces, muchachos, se dan cuenta que me dicen señala la variación. Nuevamente no tengo, un cuadrante definido. Por lo tanto, como estamos trabajando con el seno, recuerden que el seno varía desde menos 1 a 1. No estamos
trabajando con un cuadrante definido, por lo tanto vamos a trabajar con todos los valores del seno, miren, desde comprendidos entre menos 1 y 1. Bien, entonces tenemos que llegar a esta expresión. Vemos que al seno le vamos a sumar 1, sumémosle 1, vamos a sumarle 1, esto será 1 menos 1, 0. Aquí vamos a colocar seno de alfa más 1, y acá será 2. Luego lo vamos a elevar al cuadrado, miren, lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, 0 al cuadrado es 0. Acá es seno de alfa más 1 elevado al cuadrado. Y acá sería pues 4, ¿no? Y finalmente restamos 1. Miren, le vamos a restar 1. Esto es elevado, ¿ya? Elevado. Bueno, restamos 1. Acá sería menos 1 más 0 menos 1. Acá nos queda seno de alfa más 1 elevado al cuadrado y restamos 1. Y acá será 4 menos 1, 3. Y ya tenemos, bueno, esta es la expresión que estamos buscando, que justamente es la expresión C. Ya acá, bueno, acá hay que ponerle desigualdad, me olvidé la desigualdad, ya, ahí está. Por lo tanto, podemos decir que C, que el valor de C, pertenece al intervalo cerrado desde menos 1 hasta 3. Listo, chicos. ¿Alguna duda? A ver, muchachos, a ver, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? A ver, ¿alguna duda al respecto de ese problema? Bien. Profesor. Sí, dime. Sí, le entendí el tema. Ya. Yo le tenía otra pregunta. Dime. Sobre el video de la clase de ayer de geometría. Ya. Es que viste en la plataforma no está y quería avanzar yo con la tarea. Ah, ya. Hoy día lo subo. Ayer, chicos, se cortó el internet. Tuve problemas con conectividad. Por eso es de que ya no se cortó de un momento. Eran casi ya las 5 y ¡puc! Se cortó. Ya, pero bueno, hasta donde haya hecho, no se preocupe que yo lo tengo el video, lo voy a subir el día de hoy. A ver, en física va a publicar su video, sí, lo voy a publicar el día de mañana, Stephanie, ¿ya? El tema de lo que es rozamiento y fricción lo voy a publicar el día de mañana. Mañana, viernes, y mañana estoy publicando el rozamiento y fricción para que lo esté trabajando. Ya con la parte teórica, con los ejercicios que están en la separata, todos resueltos para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Ya eso les voy a dar más chance, más tiempo para que ustedes lo trabajen, ¿ok? Ya, profesor, ¿ya? Gracias. ¿Ya? Que entonces, ¿qué era eso? Me parece que voy a ver si grabo, pero ya sería mentirles para mañana, para el fin de semana voy a grabar un video de ejercicios, ¿ya? Video digo porque la verdad que chicos, ahorita para hacer una recuperación de repente está bien complicado. Entonces voy a hacer un video de ejercicios de lo que es matrices, porque me ha faltado desarrollar ejercicios del día de ayer. Entonces voy a grabarle el video para que ustedes lo puedan estudiar y puedan desarrollar los ejercicios que están propuestos. Pues. Ya de todas maneras tiene que ser así. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, hasta ahí creo que sería el tema de hoy. Es un tema bien sencillo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? La idea de este tema es simplemente que ustedes sepan o conozcan cómo varía el seno y el coseno. Solamente de esas dos identidades vamos a trabajar, ¿ya? Tangente y cotangente ya no, ¿ya? Solamente seno y coseno porque son las funciones trigonométricas que más se utilizan, sobre todo en los cursos de física, ¿ya? Esperemos hacer el tema de lo que es movimiento ondulatorio y oscilatorio y ahí vamos a trabajar justamente con estas funciones, pues.
ya con la función seno y la función coseno. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta ya para darte por terminado? ¿Alguna una pregunta, alguna duda al respecto? Yo, profesor, una pregunta de Dime. Física. Dime. Seguimos usando la misma fórmula de la segunda ley de Newton, ¿no, profesor? Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Mira. Claro que sí. Miren, en forma rápida, chicos, nos va a faltar, todavía nos falta 10 minutos, porque tengo clase con cuarto año. Miren, nosotros trabajamos, hemos trabajado la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la segunda ley de Newton, ¿ya? Ahora, miren, supongamos que nosotros tenemos un bloque cualquiera, miren. Ahora tenemos acá un bloque cualquiera, miren. Y acá está un bloque, acá justamente está el piso, ¿ya? El piso. Y bueno, y nosotros queremos, nosotros a ese bloque lo movemos con una fuerza. Voy a colocar acá la fuerza. Supongamos que nosotros queramos, lo estamos moviendo con una fuerza F. Lógicamente que al mover a este bloque de masa M, ya va a adquirir una aceleración. Pero supongamos que el piso sea rugoso, o sea, no es liso. Entonces, al ser el piso rugoso, va a generar una fuerza de rozamiento en contra del movimiento. La fuerza de rozamiento siempre se da en contra del movimiento, en contra. Entonces, aquí, la fuerza de rozamiento siempre lo dibujo en contra del movimiento, miren. Y lo voy a poner F minúscula, miren. ¿Se dan cuenta? Si el bloque se mueve a la derecha, la fuerza de rozamiento siempre es dirigida en contra del movimiento. ¿Ya? Ahora, si ustedes han visto algo de repente de la separata, la fuerza de rozamiento se define como una constante multiplicado por la fuerza normal. Una constante, miren, una constante. A ese se le llama coeficiente de rozamiento. Y su valor de esta constante varía de la superficie de contacto. Ahora, ojo, la constante siempre toma los valores, el valor mínimo, no llega a cero por si acaso, pero toma un valor mínimo y un valor máximo de 1, chicos. O sea, ustedes no van a encontrar un mu que sea 1,2, porque esto no existe en la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los valores de esa constante que se le llama mu, ¿no? Alfabeto griego, mu. ¿Ya? Ahora, esta es la fuerza normal. Ustedes ya saben calcular la fuerza normal. La fuerza normal, ustedes, esa es la fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto. Esta es la fuerza normal. Y esa fuerza normal en una superficie horizontal es igual al peso, chicos. Esta fuerza normal es igual al peso. Recuerden ya, suma de, en el eje Y, suma de fuerzas en el eje Y es cero. Por lo tanto, veo que la normal es igual al peso. Aquí sí puedo aplicar, chicos, estática en el eje Y. ¿Por qué? Porque el bloque se mueve en el eje X, mas no se mueve en el eje Y. Por lo tanto, en el eje X yo aplico segunda ley de Newton, pero en el eje Y aplico estática. Por eso que la normal es igual al peso. Entonces, miren, entonces, si yo tengo mi fuerza de fricción que es igual a mu por n, a ver, replacemos, chicos, ¿no? La fuerza de fricción va a ser igual a mu por la normal, pero la normal es igual al peso. ¿Y a qué es igual la fórmula del peso? ¿El peso qué es igual? A la masa multiplicado por la gravedad. Entonces acá va a ser masa multiplicado por la gravedad. Miren. Entonces, ustedes se dan cuenta que la fuerza de fricción depende de la masa, miren. A mayor masa, mayor fricción. A menor masa, menor fricción. Entonces, por eso es que, chicos, a ver, a ustedes, ¿cuál les va a ser más fácil desplazar? ¿Una silla o un refrigerador? ¿Cuál va a ser para ustedes más sencillo desplazarlo? ¿Una silla o un refrigerador? Una silla. Una silla, porque lógicamente tiene menor masa.
Estamos de acuerdo, entonces, menor masa, menor fricción. No. Entonces, ustedes ya tienen acá la fuerza de fricción, miren, esta fuerza de fricción, que es igual a mu por la normal, o la normal es masa por la gravedad. Por lo tanto, ahora apliquen su segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa multiplicado por la aceleración. A ver, veamos, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos a la derecha? La F, ¿no? Miren, ¿qué fuerzas tenemos a la derecha? Tenemos la fuerza F. Ya, F. ¿Qué fuerzas tenemos? ¿Qué otras fuerzas tenemos a la derecha? Nada más. Muy bien, ¿menos quién? ¿Qué fuerzas tenemos en contra? ¿O qué fuerzas están haciendo? F minúscula. F minúscula, que es la fricción, miren. Esto es igual a la masa del bloque, que es M, multiplicado por la aceleración. Entonces, se dan cuenta, mira, que de acá yo puedo calcular, si yo quiero la aceleración sería igual a la fuerza menos la fricción, dividido entre ¿quién? Entre la masa. Entre la masa. ¿Se dan cuenta, mira? Entonces, acá estoy poniendo un ejemplo, bueno, cómo es que se desarrolla este tipo de problema? Entonces, acá sí, por eso, chicos, cuando tienen ustedes un sistema en movimiento, por favor, acuérdense de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se utiliza en sistemas en movimiento, mientras que la suma de fuerzas igual a cero, lo vamos a aplicar ¿en qué sistemas? En sistemas en reposo. Esto es en sistemas que se encuentran en reposo o en sistemas que no se mueven. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas distintas. ¿Ya? En reposo lo estudia la estática. Esto lo estudia la estática. Ya hemos visto esto. Y la segunda ley de Newton lo estudia ¿qué cosa? La dinámica. La dinámica. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, es un tema sencillo, chicos. Fricción, rozamiento y fricción. Claro que había más cositas que lo voy a comentar en el video. ¿Ya? Más cositas. Es un tema muy sencillo, chicos. ¿Ya? Entonces, ahí hay varios problemas. Voy a resolverlo, no se preocupen, para que ustedes lo lean. Bueno, y puedan copiarlo en su cuaderno y lo estudien. Y puedan desarrollar puedan desarrollar su práctica, ¿ya? Sus ejercicios. Ya no se preocupe que le voy a dar más tiempo, ¿ya? Porque de todas maneras esa clase tenemos que recuperarla. Ya el día lunes sí vamos a hacer ya otra clase, y el día lunes entramos a trabajo y energía, un tema también muy importante. Ya que está dentro de lo que es la dinámica, pues. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profesor, entonces, el tema de física de este lunes, ¿te va a enviar este video? No, lo voy a trabajar con ustedes. ¿Ya? El tema de rozamiento, okay. El tema de rozamiento yo lo estoy enviando mañana, ¿ya? Para que ustedes lo estudien el fin de semana. Va a ser un tema muy corto. Y el día lunes ya entramos al otro tema, que lo vamos a hacer en clase, ¿ya? Vamos a trabajar, que es trabajo y energía, ¿ya? Se llama el tema, trabajo y energía. De repente por ahí tienen algún libro, pueden ir leyendo el tema. ¿Ya? De todas maneras. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ya no es difícil. La verdad que es un tema muy sencillo y es interesante, hay muchas cosas de verdad para hablar acerca de lo que es la fricción, ya, porque gracias a la fricción nosotros gracias a la fricción uno puede caminar, uno puede desplazarse, etcétera, ¿no? Y bueno, pero también la fricción tiene en contra que lamentablemente la fricción lo que produce es calor, ¿no? Y ese es un punto en contra, ¿no? Es un punto en contra o una desventaja de la fricción. Ya, bueno, chicos, pues entonces, cuídense bastante, ya nos vemos la próxima clase, ¿ya? Entonces vayan desarrollando su trabajo, ya yo ya les estoy enviando los videos pendientes. Okay,